ante la zozobra de una lancha el pasado fin de semana y que cobró la vida de un joven de 19 años en el cruce entre el muelle de Amapala y Coyolito, el edil amapalino Alberto Cruz habló este martes. Quiero también dejar de manifiesto que este fue un accidente muy atípico, no normal, son cuestiones que a veces se van del alcance de la mano nuestra. Quizá muchos factores influyeron para que este tipo de situación se diera. Uno, el tema del clima, había mucho viento, las olas eran muy altas, quizá un poco de desperfecto del motor de la embarcación. Hablan de que también la embarcación venía con un poco de sobrepeso. Y lo otro, quizás la falta de, eso es entendible, la falta de pericia de los turistas al no saber cómo comportarse en una situación de esas en el mar hizo que la embarcación zozobrara. Lo lamentamos. No con esto quiero decir que no hay responsabilidad nuestra o de en alguna medida de las autoridades que ejercen control en esto. Producto de este accidente o incidente fuera de lo común, nosotros hemos pedido con urgencia una reunión a la Marina Mercante, a la Fuerza Naval, a Copeco, Migración y a todos aquellos que de una u otra forma nos vemos involucrados en poder supervisar, atender, vigilar, para que por lo menos el servicio que se brinda sea de calidad. Sobre las medidas a tomar para evitar otro incidente en tan visitada zona turística, el alcalde mencionó. Y una de las condiciones que yo voy a exigirle a la Marina Mercante es que debe desde ya empezar a hacer una supervisión de todas las embarcaciones que prestan este tipo de servicio. Es importante revisar el casco de las embarcaciones, como también es importante revisar los motores de las embarcaciones. Son temas fundamentales, así como el Instituto Hondureño de Transporte, antes de la Semana Mayor, hace un operativo de supervisión de las unidades de transporte, así debe la Marina Mercante hacer una supervisión de los motores y de la capacidad de cada una de las embarcaciones. Otro tema importantísimo es que la Marina Mercante debe de pedir apoyo a la Fuerza Naval con el propósito de que los lancheros cumplan con las exigencias o las leyes que Marina Mercante ya ha dictado. Una de ellas es vigilar para que las embarcaciones no lleven sobrepeso. Las autoridades esperan que este hecho, el cual está aislado de la normalidad en Amapala, no vaya a afectar en los turistas que tienen planificado visitar las distintas playas de la zona durante este verano. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño.